¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a El Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Proceso de verificación de condiciones de calidad en los contenidos, el Ministerio de Educación Nacional otorgó registro calificado al nuevo doctorado en Educación, Interculturalidad y Territorio de Unimagdalena. Este es el primer programa doctoral propio que desarrolla la Alma Mater y que inicialmente cuenta con un registro calificado por un periodo de 7 años. Veamos. Las apuestas de la Universidad del Magdalena por brindar una educación inclusiva y de alta calidad que esté acorde con las necesidades de nuestro entorno siguen recibiendo el respaldo de las esferas académicas nacionales, esta vez con la positiva noticia de que el Ministerio de Educación Nacional emitió el registro calificado para el nuevo doctorado en Educación, Interculturalidad y Territorio del Alma Mater. El registro calificado para ofertar el programa de doctorado en Educación, Interculturalidad y Territorio. Un programa que se ha tejido de la mano y esfuerzo de 4 facultades de nuestra universidad, en la cual han participado 15 grupos de investigación, 36 docentes de tiempo completo. Es un esfuerzo representado en un sueño de poder responder a través de un programa de alto nivel de formación de investigadores autónomos para que desde la ciencia, pero también desde los valores, se pueda generar conocimiento situado en aquellas regiones ecoculturales donde más se requiere tener líderes académicos humanistas que dinamicen procesos de transformación y cambio desde diferentes áreas y disciplinas. Con la aprobación del Ministerio de Educación Nacional, este, que es el primer programa doctoral propio de la institución, podrá ser ofertado en la modalidad presencial inicialmente por un periodo de 7 años. Es una realidad el empezar a hacer el alistamiento de este nuevo programa de doctorado que va a ofertar nuestra alma mater. Este programa de doctorado tiene, digamos, una focalización en poder, además de generar, de propiciar la graduación de doctoras y doctores en educación, interculturalidad y territorio, hacer alusión a estas categorías. La educación con una base de la formación para la transformación, la interculturalidad y doy los agradecimientos por el apoyo y las condiciones para poder construir esa propuesta y llevarla a cabo hasta la visita de pares y la obtención de este registro al señor rector doctor Pablo Hernán Vera Salazar y al magíster decano José Manuel Pacheco Ricaurte. Este importante doctorado, que se construyó en el marco del plan de gobierno por una universidad más incluyente e innovadora, es el resultado del esfuerzo de 4 de las 6 facultades de la universidad, a través de la participación de 15 grupos de investigación y de 26 docentes de tiempo completo, con el que se busca brindar formación de alto nivel a investigadores que desde la ciencia y los valores puedan generar conocimiento situado en regiones ecoculturales. Nuestra universidad sigue avanzando hacia un futuro en el que haya espacio para todos, un mundo en el que todos podamos aportar desde nuestras experiencias y raíces y a través del cual las nuevas generaciones puedan inspirarse y seguir construyendo comunidad.
Es así que luego que el Ministerio de Educación Nacional otorgara el registro calificado al nuevo doctorado en Educación, Interculturalidad y Territorio de Uni Magdalena, las reacciones no se han hecho esperar. Conozcamos algunas de ellas. Este registro calificado le abre las puertas a la Facultad de Educación para consolidar en su oferta académica un doctorado en educación propio, pero que además se distingue de otros programas similares al incluir no solo el componente en educación, sino también el componente de interculturalidad y territorio. Este doctorado, pues, es de mucho interés para los docentes de Santa Marta, del Magdalena y de la Costa Caribe. Para nosotros también es muy grato recibir esta formación académica de otro nivel que lleva la educación superior de la Universidad de Magdalena. Creo muy importante que este proceso, este espacio se esté dando dentro de la universidad, porque nos va a permitir tener una mirada hacia nosotros mismos, ver la diversidad en la cual nosotros hemos crecido. De igual manera, este doctorado constituye una oportunidad para afrontar desde los territorios las diversas problemáticas que se presentan a nivel educativo. Muchas veces nos concentramos en resolver los problemas de las grandes urbes y desmeritamos lo que sucede en los territorios. Haremos unos estudios de investigación más amplios de la política educativa de los pueblos indígenas basado en el sistema educativo indígena propio, sobre lo que es la interculturalidad y el bilingüismo. Este doctorado nos invita a hacer un cambio en esa mentalidad, a asumir cada una de esas problemáticas que se presentan en el territorio para contribuir al cambio y la transformación que requiere todo nuestro departamento y toda nuestra región. Entendiendo la crisis que viven las librerías a causa del aislamiento obligatorio por la pandemia del COVID-19 desde hace más de 2 meses, la empresa Siglo del Hombre Editores, firma con la que Unimagdalena tiene convenio suscrito para la distribución de sus obras, ideó la campaña Que Vivan las Librerías. La Universidad del Magdalena, a través de la Coordinación de Publicaciones y Fomento Editorial, vinculada a la Vicerrectoría de Investigación, se unió a esta importante campaña junto a otras 12 universidades del país. Conozcamos los detalles. Con un descuento del 15% y envíos gratis por compras mayores a 50,000 pesos, la editorial Unimagdalena, como política de responsabilidad social universitaria, se suma a la campaña Que Vivan las Librerías, la cual busca apoyar a las librerías del país en medio de la crisis por el COVID-19 que les ha impedido abrir sus puertas en los últimos 2 meses. Vivan las Librerías es una iniciativa desde el punto de vista institucional para apoyar a las librerías en Colombia, debido a que, fruto de esta cuarentena, llevan más de 2 meses estando cerradas. Y, por supuesto, la gente en una cuarentena necesita de libros para poder acceder a todo lo que tiene que ver con literatura, pero también a libros, resultados de investigación, a textos académicos para aprender, pero también para enseñar y sobre ese tipo de cosas adquirir conocimiento, pero también por encima de todo apropiar del conocimiento, que son factores que brinda realmente un libro. Las editoriales, para poder seguir haciendo su labor, necesitan de este encadenamiento productivo en una integración hacia adelante, y por eso con Siglo del Hombre estas 12 universidades de Colombia han hecho una alianza estratégica con este distribuidor nacional e internacional para poder fomentar y promover que esas librerías no entren, digamos, en crisis económicas y podamos tener esa cadena logística necesaria para la comercialización y la distribución de esos libros. Estas son iniciativas desde la academia de las universidades para poder contribuir y aportar ese granito de arena que necesitan, digamos, los libreros y poder mantener, digamos, la estructura comercial y, por supuesto, salir de la crisis económica en la que en estos momentos se encuentra. Esta campaña se extenderá hasta el 31 de julio y se dividirá en 5 ejes temáticos semanales en torno a distintas áreas del saber, en las cuales ofrecerán 26 libros cada una de las editoriales que se podrán adquirir en el catálogo de librerías siglo.com. Vamos a una corta pausa institucional.
Al retornar, conoceremos cómo avanza el Fondo de Solidaridad de Unimagdalena con su más reciente apoyo económico. Les contaremos además de la apertura de convocatorias para 20 becas de la maestría en escrituras audiovisuales. Ya regresamos. Universidad del Magdalena. Más incluyente e innovadora. Universidad del Magdalena. Más incluyente e innovadora. Acreditación. Nuestra definición de calidad es educación para transformar la vida de. Inclusión. Yo tengo el honor de pisar este templo académico. De parte de todos mis compañeros, le queremos dar las gracias por sacarnos adelante. Valor social. Y ese joven que llegó aquí se formó, siendo hijo del pescador, del campesino, siendo lanchero, es hoy una mejor persona y una profesional porque alguien estuvo ahí para hacer eso posible. Sostenibilidad ambiental. Es un llamado a la acción a la comunidad a que vivan una tierra sostenible. Para rodearnos un poco de esta bella naturaleza que nos ofrece la universidad y nuestro territorio. Innovación. Este es un robot creado para medir parámetros físico-químicos del suelo. Los paneles solares se colocan en los tejados. Nosotros decidimos colocarlo en un jardín, decidimos darle la apariencia de árbol. Emprendimiento. El 90% de nuestro equipo de trabajo es talento Universidad del Magdalena. Universidad del Magdalena, más incluyente e innovadora. Universidad del Magdalena, más incluyente e innovadora. Ya estamos de vuelta con ustedes. Gracias por tu sintonía. Estás viendo el Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Antes de la pausa, les hemos contado las buenas nuevas del nuevo doctorado en Educación, Interculturalidad y Territorio de la Alma Mater, así como sobre la participación de Uni Magdalena en la campaña Que Vivan las Librerías. Sigamos conociendo las noticias del campus. La solidaridad es más contagiosa que cualquier pandemia. Esa es una valiosa lección que ha aprendido la familia Uni Magdalena en este tiempo de distanciamiento social y así ha podido inspirar a otros a dar de lo que ellos han recibido. Es así que con la donación de 10 millones de pesos, la Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira, ASBAMA, se unió al Fondo de Solidaridad de esta Casa de Estudios Superiores. Recuerda que tú también puedes hacer parte de esta iniciativa. Uni Magdalena recibió importante aporte de un sector del gremio bananero. Como Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira, estamos haciendo una ayuda, estamos entregando 100 bonos para ser redimidos en tiendas de uno. Con los cuales se beneficiarán 100 estudiantes en condición de vulnerabilidad de Uni Magdalena. Y que fueron adquiridos en una alianza que tiene la asociación con la Fundación Mario Santo Domingo. La idea es tratar de beneficiar con estos bonos a la comunidad estudiantil, pero también a muchas familias magdalenenses que sabemos que en este momento están pasando momentos de dificultad. De esta manera, el sector bananero se suma al Fondo de Solidaridad Institucional, que desde inicios de la pandemia fue creado por el rector Pablo Vera Salazar con el propósito de brindar una mano amiga ante la actual crisis. Que durante estos 3 meses ya ha entregado cerca de 800 mercados, entonces son 100 más que se suman a esta importante iniciativa y agradecemos al sector empresarial. Cabe resaltar que esta donación de ASBAMA al estudiantado de esa institución se lleva a cabo en el marco de la alianza estratégica existente entre ambas organizaciones. Sabemos que aquí estudian muchas personas en condición de vulnerabilidad y por eso pues hemos tomado esta decisión. Así como también aspectos como la nueva oferta de posgrados del Alma Mater y el éxito del programa Talento Magdalena. Con estos bonos vamos a priorizar, así que invitamos a que más empresas e instituciones se sumen, no solo al Fondo de Solidaridad con Mercado, sino también al Fondo de Apoyo
para la matrícula, para que logremos ese 100% de gratuidad en el que la Universidad del Magdalena dio el primer paso con un aporte del 50% y que esperamos pueda materializarse esa gratuidad del 100% con los aportes de los demás entes territoriales, con los aportes de las empresas. Universidad del Magdalena, más incluyente e innovadora. Unimagdalena hace uso constante de la virtualidad para realizar encuentros que actualicen a la comunidad académica en temas del mundo empresarial frente a las situaciones que se viven por COVID-19. En esta oportunidad tuvo como invitados al director de Bodytech Colombia, Fernando Casas, y a la directora comercial de Claxon Publicidad, Carolina Maldonado. Los invitados explicaron casos exitosos de empresas durante el periodo de aislamiento obligatorio. Y así los jóvenes tuvieron la oportunidad de analizar cómo el marketing aporta a las empresas para superar la situación financiera en medio de la situación de la cuarentena. Veamos. El marketing se ha hecho necesario también. Es una necesidad que ha surgido y que las personas que hoy no sepan vender, que tengan miedo a vender, o que no se arriesguen a vender algo, pues se pueden quedar en el tiempo en este tema de confinamiento en donde todos estamos encerrados. Hoy todos tuvimos que reinventar las clases por internet, hoy todos tuvimos que reinventar las reuniones, o redefinir cómo se hacían las reuniones, y tuvimos que irnos a muchas cosas, a miles de herramientas, a miles de cosas, pero lo que pasa es que ahora nos dimos cuenta que hay otras formas de hacer las cosas. Considero que el marketing ha eliminado las barreras de confinamiento, de la manera en que menos nos esperábamos, y era eliminar esas barreras mentales que tenemos sobre el marketing, sobre la forma de vender, sobre la forma de acercarse al cliente, y qué mejor forma que llevar la experiencia del cliente a su casa. Empezamos a mover bastante campañas de publicidad por Instagram y por Facebook, anuncios. Es importante invertir en publicidad para que la gente te conozca, entonces eso fue lo que creamos, crear mucho contenido, imágenes, compartiendo el producto, compartir historias de los clientes recibiendo el producto, disfrutando el producto. Es bastante importante. Retomar esa virtualidad, volver a encontrarnos con ellos por medios digitales, ha sido todo un proceso de transformación. Estamos haciendo por plataformas como Facebook, como Instagram, como WhatsApp, ya que han sido lo que a nosotros nos ha funcionado. Manejamos live, manejamos concursos. Hemos encontrado en estos concursos una manera de tener más seguidores, más visibilidad, más contacto con las personas. Ha sido uno de los métodos que hemos utilizado. Se lograron los resultados esperados con la conferencia El Marketing Rompe las Barreras del Confinamiento. La asistencia fue masiva con un público de graduados y de estudiantes del programa de negocios internacionales. En términos generales, nos sentimos satisfechos por haber entregado a los empresarios que participaron toda esta información en las estadísticas. El virus simplemente aceleró la transformación digital de las compañías y de la vida. Y para los empresarios que no se han reinventado, que no se han redefinido, que no han hecho, pues señores, sacudámonos porque si no nos tocó. Con el fin de brindar oportunidades reales de acceso a la educación superior a la sociedad colombiana, esta Casa de Estudios Superiores abre convocatoria para 20 becas en la maestría en escrituras audiovisuales. Hasta el 24 de junio serán recibidos los documentos de los interesados a ingresar al programa posgradual ofrecido en la modalidad virtual. Los seleccionados obtendrán un 70% de la matrícula financiado por el ICETEX y un 15% por la Alma Mater. Conozcamos los detalles de esta oportuna iniciativa. La maestría fue seleccionada por el Ministerio de Educación con 20 cupos para las becas que está ofreciendo el ministerio, de un 70% de descuento en la matrícula de posgrado. Bueno, el programa es un programa de becas que ha desarrollado el Ministerio de Educación. Está dirigido principalmente y exclusivamente a los docentes en ejercicio del magisterio, es decir, docentes que están nombrados en colegios públicos estatales, que manejen cualquier nivel de básica o media, sean docentes en propiedad o sean docentes directivos. Las historias audiovisuales adquieren un papel importante
como vehículo de denuncia, como vehículo de controversia, como vehículo de debate para la sociedad. En ese sentido, me parece que es importante que adquiramos estas herramientas para que podamos de alguna forma contribuir a esas historias que todavía quedan por contar. Seguramente la escritura para Transmedia va a ser una de las herramientas principales que le va a permitir a los docentes entender y aplicar diferentes conceptos de la narrativa, conceptos de las redes sociales, a procesos educativos con sus estudiantes. Vale la pena destacar que encontrar un desarrollo adecuado de una narrativa que sirva a la educación, pues siempre ayudará a fortalecer los procesos educativos. Por eso yo soy Uni Magdalena y me sigo educando. Por eso yo soy Uni Magdalena y me sigo educando. Llegado al final del Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Recuerden seguirnos en nuestras redes institucionales, @unimagdalena para Instagram y Twitter, y Universidad del Magdalena en Facebook. Hasta pronto.